Natalia Rubio falleció a los 83 años. Su papel más memorable fue el de Catalina Krill en la novela Cuna de Lobos. Una mujer imponente, despiadada, con el que se ganó el apelativo de la villana más mala entre las villanas. Espero que me hayas hecho el favor de reventar, querido Carlos. Los últimos meses fueron difíciles para Rubio, pues su hijo Claudio Reyes murió el pasado mes de noviembre. Tuvo un accidente automovilístico cuando regresaba de grabar una novela. El deceso de la actriz se produce solo un día después de la muerte del primer actor, Rogelio Guerra.